tú lo único que quieres es que me quede en casa cuidando a Pechoncito. Ya estamos en directo. Hola amigos de YouTube, estamos con un nuevo video para Rayman Legends. No sé si es nuevo, pero vamos ya a la segunda parte. Como podemos ver, es el castillo del terror. ¿Estará amigo? No sé. Entremos. Era mi vida. Era tu vida. Ahora yo soy tu vida. Voy a empezar a madre mía, que ya hemos rescatado el primer aquí vamos a la zona del parkour. Y Miguel BM muere o pierde su corazón. Tenemos que activar las trampitas. Pero con eso no les fuerte. No, tengo fuerza en mis pies, tengo fuerza hasta en mis ojos. No, ¿no te acuerdas que te ahí decía monstruo? Gracias por escucharme. Muchas, muchas gracias. A ver, acuérdate cuál es el círculo, cuadrado, triángulo, así. Rápido. Hay que escapar rápido para poderles dar a los chicos también. Y el tercer nivel. ¡Yuhu! Disculpen mi ambiente. Es que ya. Es muy siquiera un niño. Ni siquiera. Pero si soy un niño. Bueno, adiós. Tengo 16 años, pero yo soy un niño. Lay, si te crees que aún eres un niño. Yo soy un niño. Madre mía, un corazoncito que se lleva Juan. Oh, oye, ¿no? Rápido y sencillo. Rápido y sencillo. No. Lo clásico que yo recuerdo que me inventé es tan sencillo como sacarse un moco. Baja rápido. Por tu culpa perdí mi corazoncito. Mi corazón se fue contigo. Para mí. Luego cuando veas el video vas a saber para qué fue. Corre. El jugador príncipe de Persia es muy buen salto. Aquí se asimila un poco. Hay excepción de que el príncipe de Persia es. Oye, ¿qué es eso?
siempre me pregunté en la vida real. En la vida real, eso me pasa por esperar. Eso me pasa por esperar. ¿Qué decís que? 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 Y si te comieran o si te mordieran el dedo, ¿perderías? ¿Perderías el dedo? A ellos les gusta. A mí también. ¡Besos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Elévalo! ¡Elévalo! ¡Ya! ¡Sal de ahí! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Genial! ¿Cómo ellos nadan? Sé en la vida. Es cierto, ¿cómo que...? Nunca han intentado nadar en el suelo nadando, pero ya lo saben. ¿Y cómo que hacen nada? Nadar para atrás y hundirse en un instante. ¡Corre! ¡Corre! Es que sí soy yo, chiquito. Me cago en todo. Ah, mira, ahí ya está. ¿Por qué tenías que meterte en el diámetro de mi patada? Hasta nunca. Vamos allá. Punta ya. ¡Ah! ¡Ah! No. No, 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 no es mi hermano. Oh, aguarda, sí es mi hermano. ¡No! Oye, entonces a la cuenta solo se está en la lengua de una planta que tiene. Apagate el micrófono. Si no, no te están escuchando. Ah, sí, como les decía, a mí me daría asquito escucharme eso. Con mi compu. Oye, ¿qué clase de cosas son esas? ¿Tomates? Mira, pues creí que era un efecto buscando. ¡No me olvides! ¡No! ¡No me dejes de tu pasado! ¡Ah, gay! ¡Sálvame! ¡Ah, no! ¡No! 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 Y amigos, como les había prometido, es que dan like, si te comentan. Se les enviará un pequeño saludo. Sé que no es mucho, pero se les enviará un saludo por nuestros videos. Un saludo a Anthony Kondo, que nos estuvo comentando un video. El último video que había subido creo que era de Finance and Freddy's. La noche 3, parte 5. Ya lo sé, parte 5, noche 3. Es un perdedor. No, o sea, mi hermano. Enfréntate a Bonnie. No, 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 ¿quién era? Enfréntate a Chica y a Foxy haciendo team. O sea, hacen Final de Freddy's, hacen team. ¿Qué clase de cosas es esa? ¿Para mí? Sí, fue para mí. ¿Quién tendrá el mejor puntaje? Creo que es ese, sí, yo. Claro, para leer a
yo estaba vivo acá. Sí. ¿Y qué le está tocando? Bueno. Pero aguarda, ¿qué tiene que ver el calentamiento global entonces? Eso no se dice así. Pero es un nacrack. No, no, es un nacrack. Me dejas atrás. Hemos llegado al final, chicos. ¡Woohoo! Un aplauso. Así, así. Y vuelve más así. Así. Muy bien, así. Pero. Y vuelve más así. Y hemos rescatado a todos. Hemos rescatado a todos. ¡Yeah! 478 versus 261. A ver, si llegamos al de oro, nos dan un like. Vamos. Dices que no, comenta. Vamos, chicos, no rompan su promesa. A ver. Muy bien, ese aún no se. Madre mía, pero veamos, es que yo aún tengo puntos. Muy bien, chicos, esa, den like. Problemas diminutos. ¿Cuáles son nuestros problemas? Todos se lo están preguntando a Diego. Yeah. Muy bien, muchachón. Tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De 7000 nos vamos acercando. Enhorabuena, has desbloqueado el mundo, sapos y príncipes, y los diminutos esperan tu ayuda. Ojea. Vamos y queremos verlo. Va mi ojo. Mi ojo lo va a abrir. Vamos a hacer el último nivel del día de hoy. E intentamos hacerlo en tiempo récord. Vamos a ir corriendo rápido, salta. ¡Woohoo! Vamos a rescatarlos. Eso es como buscar las esferas. Vamos a buscar las esferas del dragón. Espero que sepan que son las esferas del dragón. Vamos rápido. Rápido. ¿Cuáles? ¿Sale un gallo? Oye, a mí me sale un gallo. Sí, pero te quedo. Bueno, comenten si es que a mí en alguna me sale un gallo. Quiero saber. Y si es que pueden, comenten en mi nombre. Oh, son unas lindas y tiernas mariposas. ¿Es tu color favorito? Dígame, ¿qué tiene de extraño que un hombre venga de color favorito? Yo no he encontrado la zona mística, la zona secreta. Y yo no puedo subir esta. Bueno, ya me toca. Es el topi. Carajo, ese que dice. A ver, combinación. Círculo mano verde, recuerden. Insisto, tiene un mensaje subliminal. Lo sabremos pronto en el siguiente capítulo de Legends. No, es Rayman Legends. No, Legend of Legends, ¿qué carajo es eso, ah? ¿Qué clase de juego estás jugando tú? Bueno, vamos. No, es así el beso.
qué haces? Haces un beso. Bueno, sigamos, chicos. Olvidémonos de ese rico y sensual beso. Oye, acaba de matar a los mariposas. ¿Quién ha matado a mariposas? ¡Madre! ¡Qué rápido! ¡Vaya! ¡Salto de Tarzán! Creo que se salió. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Roleado con una roca. Hay unas cosas volando. Es la primera vez que veo una jaula voladora. Puede volar. Puede volar, puede hablar. Así es, tonto. Ahora soy un burro que habla y vuela. Échate un pedo. Alonan crack. ¡Aaah! No. Casi muere. ¿Cómo lo dicen ustedes, Pedro? ¿Casi? ¿Garabatos? Ay. Siento, amigo, pero tengo que ganar. Haz este grito. Lo he salvado. Me llamaban. ¿Qué significa chito? Es una combinación de bolsita y chino. Madre mía, pero qué veloces somos. 390 y 304. ¿Quién tiene 304? La. Muy bien. Tambores, por favor. ¿Tambores? ¿De qué estás hablando tú? Tú estás loco. Lo único que podría hacer yo es... Dan un like, ya saben. ¡Ah! ¡Yeah!
Boom Tum. Escuchen la canción. Pero qué buena, chicos. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Problemas diminutos. Bueno, no son problemas, pero esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí vamos a dejar estos capítulos. Vamos a ver cuánto hemos logrado. Yeah, yeah, amigo. Vamos, en 3, 2, 1, ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, 28. Y no, yo había leído 7000, lo siento. Ha sido 700. Lo siento. Bueno, hemos desbloqueado Fiesta de Muertos. Solo para ustedes, lo vamos a ojear solo para que lo puedan ver. Ya. Y lo que desbloqueamos es Fiesta de Muertos. Y genial, ¿cómo éramos nosotros? Sí, creo. Enhorabuena, RLD. Has alcanzado el nivel 1 de la alucinagenialidad. Alucinagenialidad. Wow. Celébralo con estos 1000 looms. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Por favor, recuerden suscribirse. Les va a ayudar en mucho. ¿Saben? Cualquiera diría, no, ¿en cómo nos va a ayudar? Les va a ayudar a esforzarse. Van a ejercitar su dedo. O sea, si utilizan el dedo del lado izquierdo, que no sé cómo se llama, si lo utilizan, están haciendo que el dedo se ejercite. Recuérdenlo. Pueden ejercitarse tan solo dándole clic en suscribirse, like y compartir. Y si es que quieren ejercitar todos sus dedos de las manos, no olviden en comentar. Es gratis, amigos. Por favor, el botoncito rojo de abajo. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Chao.